Ok, pues bienvenidos chicos, los que van ingresando a lo que es la clase de ese día. Esta semana concluimos con lo que es el contenido socioemocional sobre la inteligencia emocional. Recordemos de que vamos a trabajar la parte de nuestro libro de texto para este día. Es una actividad formativa en la cual usted va a tener que enviarme la imagen de la fotografía o fotografía de lo que vamos a realizar este día. Este día, pues, vamos a trabajar la página del libro de texto 141, si no me equivoco. Es la evaluación de la unidad 2 y la unidad sección 2, ¿verdad? Unidad 2, sección 2. Finalizamos ese día con esta evaluación. Pues vamos a darle a resolver, pero primero vámonos a ver cómo trabajar las emociones. Así que los voy a dejar con el siguiente video y luego pues compartimos, ¿verdad? Así que ahorita yo les comparto.
Hola, hola, después de ver el video, ¿verdad? Con las emociones, no sé qué me dicen, ¿qué opinan, chicos? Hola, hola. Hola, hola. Debemos expresar nuestras emociones. Muy bien, Alonso, excelente. ¿Qué más? Alejandra. Señor, ¿me podría decir la página que vamos a trabajar? 141. Muy bien, Rigoberto. Aquí le vamos a leer lo que usted nos escribe, que hay que hasta cierto punto salir de la rutina, unos días y no hacer lo mismo para poder sentirnos mejor. Muy cierto. Yo esa parte sí la pongo en práctica, ¿verdad? Salir de la monotonía, pues hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, sí lo necesitamos. Sí, a pesar de que este día pues estamos en casa, también ha sido diferente también, ¿verdad? Acoplarnos, pues ya estábamos acoplados a las semipresenciales, ya teníamos todo listo, pues allá en las máquinas, pues y ahora que estamos en casa, pues es como que todo se nos... nuevamente regresar, ¿verdad? O sea, sí, pero incluso cae bien, ¿verdad? Porque igual pues es un poquito más relajado, ¿verdad? Pero siempre aquí estamos con las pilas puestas y ser positivismos. Me dice Alejandra, de que hay que hacer lo que nosotros nos gusta porque después uno se puede arrepentir. Muy bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Siempre y cuando pues nosotros cumplamos con las diferentes acontecimientos. Excelente. Vamos a ver, pues ahora sí, pues vamos a dar inicio a lo que es la clase de este día. Si los que acaban de ingresar, pues no tienen a la mano su libro de texto, vayan a buscarlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una actividad formativa en la cual usted va a dejar constancia de lo que ha hecho. ¿En qué sentido? Bueno, pues usted me va a enviar la fotografía o la captura de la pantalla de lo que vamos a trabajar este día, que va a ser exclusivamente la página 141. ¿Qué es lo que vamos a trabajar de esta parte? Oh, perdón, ese es el octavo. Ok, ¿qué es lo que usted me va a presentar? Pues... evaluación de la unidad. Es la evaluación de la unidad 2, correcto. ¿Y cómo nos va a ayudar esta parte? Pues nos va a ayudar, ¿verdad? Para repasar, para el examen, para el laboratorio. Recordemos que tenemos el laboratorio, creo que el 8 o 7 de julio, que es según el ordenador, ¿verdad? Porque cambia la fecha para todos los séptimos, pero según el ordenador, la que usted aparezca, le aparezca ahí en el ordenador, esa fecha es la que vamos a trabajar. Ok, entonces aquí le comparto y... usted va a poner su nombre, lo primero ahorita póngale su nombre, la fecha de este día que es 2 de julio. Acá, nombre, fecha 2 de julio. Su número de lista, si usted es del 1 al 9, pues solamente va a utilizar los círculos del lado izquierdo, pero si usted es 12, el 1 lo enmarca y el círculo de la derecha, el 2. Si usted es 20, marca el número 2 y el 0, ¿verdad? Si usted es 26, el 2 y el 6 a la derecha. Si usted es 30, el 3 de la izquierda y el 0 de la derecha. Así que rellene para colocar su número de lista. Luego tenemos ya la resolución. Como vamos a iniciar con la resolución, pues yo necesito de su colaboración para que ustedes me vayan ayudando leyendo las preguntas y entre todos pues vamos a ir
resolviendo, ¿verdad? Si no logramos terminar, usted lo termina en su casita, usted le toma fotografía y me lo envía. ¿Por qué medio me lo puede enviar? Me lo puede enviar a través del WhatsApp o me lo puede enviar a través de la plataforma Santillana en mensaje. Usted se va, entra a la plataforma con su usuario y ahí dice mensaje. Y el destinatario pues me busca, ¿verdad? Señor Verónica, ahí aparece, creo que Verónica Lourdes Ardón de Martínez es mi nombre. Ahí aparece automáticamente, usted solo le selecciona mi nombre. Y luego pues adjunta la fotografía y listo. Y ya me llega a mí a través de la plataforma. Pero si usted no quiere enviarlo a través de la plataforma, me lo puede enviar a través del correo veritoardondemartinez@gmail.com o a través de mi contacto de WhatsApp, ¿verdad? Que ustedes ahí lo tienen. Y así, ¿verdad? Yo aquí les voy a sumar. Y esto pues nos va a ayudar para el laboratorio del día 7 de julio, ¿verdad? Es como la primera parte, es un repaso que vamos a hacer. No sé si hay preguntas. No, solo que ya faltan 15 minutos. Ok, entonces en 15 minutos vamos a trabajar 5 preguntas y ustedes trabajan las otras 5 y en el transcurso del día o el fin de semana me lo envían, no hay ningún problema. Vamos a ver, Alonso, ayúdame con la pregunta 1. A leerlo y luego damos las respuestas. Lo leo yo, señor. Ah, perdón, tenía apagado el micrófono. Okay, Alonso, inicie. ¿Cuál de los siguientes planteamientos podría considerarse como una ventaja económica de la creación del mercado común centroamericano? A. En el marco de la puesta en marcha del MCCA, se dio apertura para abordar temas como la integración de los países participantes en una sola nación. La estructura institucional del MCCA presentaba la forma clásica de las organizaciones internacionales como el Mercosur. El MCCA repercutió positivamente en la expansión de la actividad productiva en la región. Con los ingresos obtenidos como producto de las exportaciones, se abrió la posibilidad de invertir en servicios básicos como energía eléctrica y agua potable. Creo que es literal C, señor. Ok. Vamos a ver cuál es la opción de respuesta. Creo que puede ser A o C. Muy bien, literal A o C. Vamos a ver, ¿alguien tiene otra respuesta diferente a la que acaba de mencionar su compañera? Creo que es el C, señor. La C. ¿Alguien más tiene otra diferente? Bueno, pues ya nos había dicho su compañero la respuesta. Es literal A. Pasamos a la segunda. Isabela, ¿está Isabela en clase? Si nos ayuda con la pregunta 2, a leerla. Es uno de los factores que provocó que el añil dejara de ser el principal producto de exportación. A, el procesamiento de colorantes artificiales en Europa. B, la introducción del cultivo del café. C, la reestructuración agraria. D, la introducción del cultivo del banano. Señor. Es A, el procesamiento de colorantes artificiales en Europa. Excelente. Chicos, hay una corrección en la pregunta 1. Es literal C la respuesta. Hagan la corrección ahorita, porfa. En la 1 es literal C. Y en la 2 es literal A. Ahí es donde me confundí. Así que hagan la corrección. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura de la pregunta 3. Señor. Ok. ¿Cuál de los siguientes enunciados hace referencia a las características del ambiente laboral de El Salvador durante la implementación de las reformas liberales iniciadas en 1870? A. Se privatizaron las tierras y con ello se perjudicó a los ejidos. B. La dependencia de la inversión extranjera generó un estado débil. C. Se consiguió la subordinación de las milicias al estado civil. Y D. La privatización de la tierra que propició la polarización social.
Ok, muy bien. Vamos a ver qué opción de respuesta encontramos en la número 3. ¿Cuál será la respuesta en la opción? No sé si será C, señor, creo que la A. Alonso, repítame las que me dijo, porfa. Es que no estoy segura si es C o D. ¿O D de dedo o B? Yo creo que es D, señor. D, Alejandra. Muy bien. Es D de dedo. La privatización de las tierras que propició la polarización social. Correcto. La 4. ¿Quién me ayuda con la lectura de la 4? Ayudo yo, señor. Porfa. Selecciona el literal que contenga el planteamiento que complete el siguiente cuadro cronológico. 1930, el movimiento obrero estuvo vinculado a las ideas comunistas. 1932, el levantamiento campesino en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección. 1929, en El Salvador se vivió una profunda crisis económica por la caída de los precios del café. 1940, respuestas, resurgió la organización obrera. Los movimientos laborales se transformaron en grupos guerrilleros. Se desarrolló un conflicto armado en El Salvador. Se firmaron los acuerdos de paz. Okay. Creo que resurgió la organización obrera. La organización obrera. Muy bien, excelente, excelente, correcto. Gracias. A las 5. ¿Quién me ayuda con la lectura? Señor, ¿verdad que la respuesta era A, verdad? Sí, correcto. Vamos a ver si Rebeca nos ayuda. Fernanda Marisela, sí está también. Mateo, Anderson, sí. Mateo. Señor, ¿le puedo ayudar? Ok. ¿Cuál de las siguientes enunciados causó gran descontento en la población indígena y la rebelión de Anastasio Aguino? A, la lucha diaria contra propietarios y administradores de haciendas. B, impuesto personal que la población indígena interpretó como una restauración del tributo. C, sometimiento a trabajos forzosos. O de la expropiación de las tierras comunales y ejidales. Okay. Se me fue la. Ahí está. Creo que puedo hacer C o D. La pero C, creo que es más C. Es C, señor, creo yo. La C, no. No, 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 no. Es, creo que es D. La 5, D de dedo, tampoco. La B. Incorrecto. ¿Cuál quedó? Vaya. La A. La A, señor. Muy bien, la A. Muy bien, correcto. Pasamos a la 6. Sí es cierto, Rebeca, lo siento. No me acordaba, ya me había dicho ayer. La número 6. Lee el texto y elige el literal que contenga el orden cronológico de los hechos. Durante el siglo XX en Centroamérica, las mujeres se organizaban en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos. Es así como, 1, aparece la Liga Feminista Costarricense, 2, en Guatemala se conoce la existencia del Centro Femenil, 3, en Honduras se dio la información de Sociedad Cultural Femenina, y 4, en Nicaragua se formó el Frente Obrero Femenino. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a ver cuál será la respuesta correcta. Creo que no, pero no estoy seguro. La 6. ¿Qué opciones? La B dice 2, 3, 4 y 1 en el orden. La C. Literal C es la respuesta.
selección literal que completa la línea de tiempo relacionada con los presidentes que sucedieron en el poder al general Maximiliano Hernández Martínez. Respuestas: A. José María Lemus y Fidel Hernández, Óscar Osorio y Arturo Molina, Carlos Humberto Romero y Óscar Osorio, Óscar Osorio y Fidel Sánchez Hernández. Ok, vamos a ver cuál es la respuesta correcta en las 7. Yo opino, señor, que es la A. Que es la A. Vamos a ver si alguien tiene otra respuesta. Yo creo que no es la A porque lo mencionan las respuestas de en el esquema. Bueno, es la A. Tiene es... que ser Óscar Osorio. O Carlos, creo que es. ¿Qué literal? Yo creo que es la B. Es la creo que es la C. La C. No, no es la C. ¿Es la D, señor? La D. La D. La D. La D de dedo, correcto. La D de dedo. ¿Sí le puede dar con la 8? Sí, por favor. Lee el texto y determina qué presidente centroamericano gobernó Guatemala desde mayo de 1931 hasta junio de 1944. Su gobierno se caracterizó por ser una dictadura especialmente represiva contra sus opositores políticos. Literal A, Tiburcio Carías Sandino. B, Anastasio Somoza. C, Manuel Antonio Noriega. Y D, Jorge Ubico. La D es Jorge Ubico. Muy bien, vamos a ver la B, el correcto, de Jorge Ubico. La 9, vamos a ver la 9. Selecciona el orden correcto de las reuniones que sostuvieron el FMLN y el gobierno de El Salvador para buscar una salida negociada al conflicto armado. La Anunciatura, La Palma, Ayagualo, Chapultepec. La Palma, Ayagualo, La Anunciatura, Chapultepec, La Palma, La Anunciatura, Ayagualo, Chapultepec, Ayagualo, La Palma, La Anunciatura, Chapultepec, y pienso que es la D. La... Creo que es la B. Creo que es la B. La B, de... sí, muy bien, correcto. Esa la trabajamos ayer. Y la número 10, ¿quién me ayuda con la 10? Entonces, ¿D o B? B, B, B. Perdón, señor, que no leí. ¿La 9 dijo la D de dedo o la B? B de beso, la B. Okay. Gracias, señor. ¿Qué componente se presentó en el proceso guatemalteco que marca una diferencia sustancial con el proceso salvadoreño? Un proceso previo de diálogo entre guerrilla y el gobierno, la participación como mediador de las Naciones Unidas, mayor equidad económica y social y reducción del número de miembros del ejército. La situación de los indígenas es el sector más afectado durante el conflicto. Creo que es la A. La A, no. Ah, pues la B, señor. Tampoco. La B, señor. Creo que es la C. La C, señor. No. No creo que es de dedo, sí, correcto. Muy bien, entonces ya hemos finalizado, ¿verdad? Miren que logramos terminar justo un minuto antes. Niño, ¿cuál dijo que era la 10? La 10 es D de dedo. La 9 es D de beso. La 8 es D, Jorge Ubico. La 7 es D de dedo. Oscar Osorio. La 6 es E. Hernández, correcto. La 5 es A, la 4 A, la 3 D, la 2 A y la 1 C.
Ok, ya estoy recibiendo, Juela Alonso. Muy bien. Bueno, entonces tome la fotografía a la página 141, que ya esté completamente rellenado los circulitos. No olvide poner su nombre y la fecha que hemos trabajado esta página. Y pues envíen la evidencia, ¿verdad? Y si no, pues lo pueden hacer a través de la plataforma Santillana, a través de mi correo o a través de el WhatsApp. Rigoberto también ya la envió. ¡Qué rapidez, chicos! Ah, entonces, señor, también se la podemos mandar por WhatsApp. Sí, sí, así es más rápido. Ah, pues ahí se lo voy a mandar ahorita, señor. Sí, porfa, ya Rigoberto y Alonso ya la enviaron. Vamos. Bueno, pues chicos, que tengan un feliz fin de semana, descansen y pues hacerles caso a papá y a mamá, ¿verdad? Cecia también ya la envió, gracias, feliz día. Y nos vemos hasta el día lunes. Cuídense y bendiciones. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós. Feliz día. Gracias.